Hola, hola. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan, chicos? ¿Me escuchan? Buenas tardes. Ya, ok. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Qué tal, chicos? Hola, hola, chicos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestra sesión de hoy, disculpando un poco por el tema de los problemas técnicos. Ya, vamos a empezar. A ver, vamos a compartir el material en un momento. Ahí va. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Listo. Ya, entonces vamos a dar inicio. A ver, primero confírmame si estás viendo el material, por favor. ¿Estás observándolo? ¿Se ve? ¿Se ve? Ya, listo. Genial, gracias. Ahora sí. Hola, hola. Ya, hola, sí. Listo. A ver, un ratito. Ya, ahora sí, lo estás viendo nuevamente, ¿verdad? ¿Te confirmas? ¿Estás viéndolo nuevamente? Ya, listo, parece empezamos. Bien, para esta semana 17 tenemos el tema de Guerra Fría. Ya, es un. Este conflicto, recuerden que va a ser consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. A ver. Ya. Listo. A ver, un ratito. Voy a dejar de compartir. No me está dejando de escribir encima. Un ratito. Ver. Ahora sí. Listo. Ahí está. Ya. Bien, entonces empezamos por aquí.
La Guerra Fría fue una consecuencia de la Segunda Guerra Mundial entonces. Ya, este es un conflicto que se dio entre el año de 1945 hasta 1991. En este conflicto vamos a identificar dos superpotencias que se enfrentan por el dominio mundial, que terminaron siendo Estados Unidos y la Unión Soviética. Estas potencias, recuerdan, en la Segunda Guerra Mundial fueron aliadas, pero ¿por qué terminaron rompiendo su alianza? Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, se derrota a los nazis. Entonces, hay un interés, ¿no? Político, económico, incluso ideológico, de ambas potencias por conquistar diferentes partes del mundo que ellos van a terminar llamándolos como las zonas de influencia. Estas zonas de influencia no solamente se encontraban en Europa, se encontraban además en Asia, África, e incluso América Latina. Es decir, en casi todo el mundo. Y esta es la causa principal de la Guerra Fría, ¿no? La lucha por zonas de influencia. ¿Cómo se fue formando la Guerra Fría? ¿Cómo se fue originando la Guerra Fría? Para San Marcos, en alguna ocasión cuando preguntaba, ¿no? ¿Cuál es el origen de la Guerra Fría? Y esta se encuentra aquí, en la conferencia de Yalta. En esa reunión, recuerdan, estuvieron presentes tres líderes de la Segunda Guerra Mundial. A ver, ¿quiénes recuerdan quiénes fueron esos tres líderes de la Segunda Guerra Mundial, considerados como los líderes de los aliados? A ver, ¿quién sería uno de ellos? Mencionamos, ¿quién sería uno de esos líderes, por ejemplo? De acá vamos a poner, ¿ya? Vamos a poner todavía, ya hablo, el líder. O sea, Estados Unidos es el país. Cuando me refiero a líderes, se refieren ya a figuras políticas, ¿no? Claro, muy bien, Tamya. Claro. Roosevelt, Stalin y Churchill, ¿sí? Estos líderes van a discutir sobre. Hay una discusión sobre el futuro de Alemania. Sobre el futuro de Alemania. Y obviamente no se ponen de acuerdo. Stalin, por ejemplo, propuso que Alemania sea convertida en una zona de influencia comunista. Y Churchill y Roosevelt sostenían que Alemania debe ser dividida en cuatro zonas de ocupación. Como no se ponen de acuerdo, ahí comienza esta discusión entre líderes del capitalismo y el líder soviético representando la Unión Soviética o el socialismo en este caso. Entonces, la Guerra Fría, por lo tanto, tiene un origen no militar. Su origen está en una reunión o una discusión de carácter diplomático-política, ¿eh? La conferencia de Yalta. Entonces, eso convirtió a Churchill, a Roosevelt y a Stalin en lo que terminaron llamándose para la época como los padres de la Guerra Fría. Así fueron llamados los tres, los padres de la Guerra Fría. ¿Ya? Guerra Fría, acá le pongo su GF. Bien, 1946, al año siguiente, cuando ya había terminado definitivamente la Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill, ex ministro de Inglaterra del Reino Unido, fue invitado
a la Universidad de Missouri en Estados Unidos. Y en una conferencia, Churchill se manda con un discurso afirmando que en Europa los soviéticos habían construido un telón de acero, o como llamaban en la época, una cortina de hierro. ¿Qué cosa era eso de la cortina de hierro? Según Churchill, era esto de acá, ¿no? Era una suerte de línea. Una línea, mira, que esta línea de acá, que separaba a los países comunistas de los países capitalistas. Y ahí está, mira, si ustedes ven aquí, esta cosita de acá, mira, esto de acá, ¿sí o no? ¿Qué es ahí? El telón de acero, ¿ve? El telón de acero. Ahí está, vuelvo a subrayar, el telón de acero. ¿Eh? ¿Se dan cuenta? Claro, ese telón de acero pues no era un muro, no era pues una muralla como la muralla de China, ¿no? Era una cuestión simbólica. Obviamente las fronteras ahí de esos países vecinos estaban muy militarizadas. A eso se refería Winston Churchill. Y al año siguiente, en 1947, el presidente estadounidense Harry Truman. Chicos, ¿recuerdan ustedes por qué fue conocido Harry Truman? Él ordenó algo con respecto a Japón. A ver, ¿qué cosa ordenó Truman con respecto a Japón? A ver, a ver, a ver. Ustedes que han ido a ver la película Oppenheimer, a ver. ¿Qué ordenó Truman respecto a Japón? A ver. Tiene también que ver mucho con química, con física. Muy bien, muy bien. El lanzamiento de las bombas atómicas. Ya. Ese mismo personaje, chicos. Exactamente. Esa bomba, ya. Ese mismo personaje es el que termina planteando la doctrina Truman. Y Truman, en Estados Unidos, en una conferencia también, señala, cualquier país en el mundo, cualquier país en el mundo que se enfrente a el comunismo tendrá el apoyo de Estados Unidos. Y para ese momento justo, 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 güey, chicos, en Grecia estaba estallando una guerra civil donde los comunistas griegos se enfrentaban a los anticomunistas griegos. Y con el apoyo de Estados Unidos, está el apoyo económico y militar, Grecia dejó atrás el peligro de ser conquistado por los comunistas. ¿Ah? Y ahí es donde los Estados Unidos asumen que todo el apoyo económico permite contener al comunismo. ¿Se dan cuenta? Por eso la doctrina Truman, también como se le conoce, como doctrina de la contención o doctrina anticomunista. ¿Ya? Ahí está. ¿Ven? Y también, justamente a mí lo he puesto por acá, mira, contención al comunismo. ¿Ven? Ahí está. Y para saber que la Unión Soviética podría tener un arma escondida, un arma nuclear, imagínate. Los Estados Unidos crearon la Compañía de Inteligencia Americana, más conocida con qué nombre, la CIA. La compañía, lo llamaban también la compañía, CIA, que es un servicio de espionaje, ¿no? El espionaje, profe, ¿qué cosa es? Es justamente obtener información secreta para saber qué hace pues el enemigo, ¿no? A continuación también, el gobierno estadounidense desplegó el Plan Marshall. ¿Qué cosa fue el Plan Marshall? Fue un plan económico cuyo objetivo económico, valga la redundancia, fue reconstruir los países destruidos por la
Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Si ustedes observan en este mapita, van a ver varios países apoyados por el Plan Marshall. Por ejemplo, ¿quién? Francia, Reino Unido, Italia, Países Bajos y Bélgica. Holanda también, Países Bajos en todo caso. Y una parte de Alemania, así también como Dinamarca y Noruega. ¿Correcto? Entonces, todos ellos fueron beneficiados con el Plan Marshall. Preguntes, profe, profe, ¿y para qué? Justamente para qué, ¿eh? Para evitar el avance del socialismo en Europa Occidental. Ya pues, chicos, era muy, muy evidente, ¿no? Era muy, pero muy claro que Estados Unidos inició la Guerra Fría, ¿sí o no? Y en una ocasión San Marcos preguntó esto, ¿eh? Mira, San Marcos hizo esta pregunta. ¿Cuál fue la causa principal para el surgimiento de la Guerra Fría? Escúchame, ¿cuál fue la causa principal para el surgimiento de la Guerra Fría? Te pongo dos opciones. Dos opciones te voy a poner, tú quiero que pienses, reflexiones y me digas la respuesta. Entonces, te digo dos opciones. Uno, el temor del capitalismo al avance del socialismo o el temor del socialismo al avance del capitalismo. A ver, ¿cuál sería la causa principal de la Guerra Fría? ¿El temor del capitalismo al socialismo o del socialismo al capitalismo? A ver, ¿la primera o la segunda? A ver, ya hasta ahorita, todos han respondido bien. Buena, chicos, buena, 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 buena. Eso, a ver, déjame ponerte un emoticón, ¿ya? Un emoticón de buena. Ahí está, bien ahí. Bien, 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 ¿ah? ¿Eh? Así es. Claro, muy bien. Listo, chévere. Chévere, chévere. Ahí está. Está, bien, correcto, ¿eh? Eso es, ¿ya? ¿Eh? Entonces, recuerden por favor eso, es importante para entender todo, toda la guerra civil, ¿ya? Listo. Ahora, obviamente, pues chicos, también los soviéticos no se van a quedar con los brazos cruzados, pues, ¿no? Si los soviéticos los están arrinconando, los están poniendo contra las cuerdas, obviamente los soviéticos también van a responder, ¿sí o no? Y entonces, cuando la doctrina Truman se había manifestado, los soviéticos, mira, lanzan su informe, el llamado informe Dayanov. ¿Qué es eso, profe? Es una respuesta al Plan Marshall. Y los soviéticos comienzan a plantear, plantearon que también la Unión Soviética iba a luchar contra el capitalismo. Y una manera de hacerlo es apoyando a los países que estaban en diferentes partes del mundo, en África, en Asia, para que no caigan en manos del capitalismo estadounidense. Por eso la Unión Soviética, por ejemplo, comienza a impulsar la descolonización. También crea la famosa Cominform. ¿Qué cosa era la Cominform? La Cominform era una alianza de partidos comunistas en el mundo, ¿no? Imagínate, pues, en el Perú, el Partido Comunista decide iniciar una revolución. ¿Quién va a apoyar a ese Partido Comunista del Perú? La Unión Soviética. Y además, planteaba que los gobiernos del mundo que estuvieran bajo el modelo socialista deben sujetarse a lo que decida Moscú.
O sea, porque usted me está diciendo que los países que eran socialistas tenían que sí o sí sujetarse a lo que diga Moscú. Bueno, eso es lo que decían los soviéticos, ¿no? Y eso se le va a terminar llamándose como la satelización, de los países socialistas. ¿Está bien? ¿Qué significa esto de satelización? Es como si la URSS fuera como el Sol y todos los países socialistas estuvieran girando en torno a él. ¿Ya? Por eso, chicos, si la Unión Soviética caía, su sistema económico entraba en crisis, todos esos países socialistas también de golpe iban a sentir la crisis. Recuerda esa idea cuando vayamos a analizar la próxima semana la caída de la Unión Soviética. ¿Está bien? Listo. Seguimos por acá. Ahora, finalmente, con todos esos apoyos económicos, el Plan Marshall, ¿recuerdan? La Unión Soviética también termina desplegando un plan económico para Europa Oriental, que se terminó llamando el Plan Molotov. Y mediante este plan, pues, las economías de Europa Occidental y de Europa Oriental, como ves en el mapa, se reconstruyeron. Y una vez reconstruidas, estos países fueron inducidos a formar parte de dos bloques militares. La OTAN, que significa Organización del Tratado Atlántico Norte, y el Pacto de Varsovia. El Pacto de Varsovia. Profe, ¿por qué estos países europeos han llegado hasta este nivel de formar alianzas político-militares? ¿Por qué los países, chicos, llegan a un nivel de formar este tipo de bloques? ¿Recuerdan ustedes momentos previos de la Primera Guerra Mundial? ¿Qué se formó, chicos, antes de la Primera Guerra Mundial? A ver, ¿cómo se llamaron los bloques formados antes de la Primera Guerra Mundial? Vamos, vamos, vamos. ¿Acuerdas que eran dos triples? Eran dos triples. ¿Cuáles eran esas triples? Claro, muy bien Angie, muy bien Jesús. Incluso, si ustedes ven un poco la historia, cómo se va dando una continuidad, antes de la Segunda Guerra Mundial también habían dos bloques. Los países del eje y los aliados. Mira, mira, mira ahora lo que va a pasar. ¿Qué significa que nuevamente Europa tenga dos bloques político-militares? Que estamos en un momento previo a que, ¿ya? ¿Qué nombre le das a esa guerra? A ver, Angelina, a ver, Jesús, a ver, los demás, ¿qué nombre le darían a esa eventual guerra? ¿Qué nombre le pondríamos a esa guerra? Que iba a llegar, siguiendo todo este camino de formación de bloques político-militares. ¿Cómo se llamaría esa guerra, chicos? ¿La guerra? Claro, la Tercera Guerra Mundial. ¿Saben cómo también le llamaban a la Tercera Guerra Mundial? Algunos analistas de la época lo llamaban la Guerra Caliente. La Guerra Caliente, profe, ¿por qué Guerra Caliente? Bueno, porque su contrario era la Guerra Fría, pues, chicos. Si en la Guerra Fría no hubo enfrentamientos directos entre la Unión Soviética y Estados Unidos, en la Guerra Caliente lo habría. Y si hubiera estallado la Guerra Caliente, ya tienes ahí los bloques que se van a enfrentar. ¿Bien? Ahí está. ¿Listos? Profe, profe, ¿y por qué no estalló la Tercera Guerra Mundial? Justamente lo que va a ocurrir es lo siguiente. ¿Qué hacían las potencias, chicos? ¿Qué hacían las potencias para evitar
una tercera guerra mundial. A ver, mira, escúchame. ¿Qué hacían las potencias para evitar una tercera guerra mundial? Ya, muy bien, muy bien. Buena, 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 buena. Se enfrentaban indirectamente, bien. Pero también, muy bien, Angelina, construían armas nucleares, ¿verdad? El equilibrio del terror, bacán. Por eso no entiendo. O sea, ¿hacían armas nucleares para evitar una guerra? Claro. Porque esa forma el otro, el tu enemigo, terminaba siendo inducido a no atacarte. Había una suerte de disuasión de los enemigos al ver que el otro tenía armas nucleares. ¿Ya? Muy bien, Angelina, también los demás por participar. Entonces, vamos a ir viendo los primeros lugares donde se va a observar esta formación de lo que llamamos nosotros el mundo bipolar. El primer lugar de la Guerra Fría, el primer escenario donde se produce el primer conflicto, que no es una guerra, todo conflicto no es una guerra, el primer conflicto de la Guerra Fría, ¿dónde ocurrió? En Berlín. Berlín, ahí está Berlín. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, primero Berlín está, fue dividida en zonas de influencia en la conferencia de Potsdam. En Berlín, por ejemplo, ocurrió un problema con la ciudad. ¿Qué pasó con la ciudad de Berlín? Berlín estaba dividida en dos zonas, Berlín Oriental y Berlín Occidental. Recuerden que esta zona de Berlín, mira, estaba dentro de qué, dentro de la República Democrática Alemana. ¿Qué era eso, profe? Esta República Democrática Alemana era la Alemania comunista en la Guerra Fría. Había sido creada en 1949. ¿Ya? La Alemania comunista. Y dentro de Berlín, esta zona de aquí, la zona occidental, mira, todo Berlín, ¿ya? Todo Berlín, o en todo caso, la RDA, toda esta zona de acá de la RDA, todo esto que es comunista. Toda esta zona es comunista, miren, chicos. Comunista. Hay un régimen comunista, ¿ves? Acá también hay un régimen comunista, miren, en Berlín Oriental. Pero ¿sabes cuál es la zona de la RDA que no era comunista? Esta. Así es. La Berlín Occidental era un área, ¿ya? Esta zona de acá era un área capitalista. Y entonces, esta gente de aquí que estaba viviendo en Berlín Occidental, ¿cómo ellos podían salir al mundo occidental? ¿Cómo podían salir? Y peor todavía, la gente de Berlín Oriental no se sentía conforme con el régimen comunista. Entonces, esta gente de Berlín, ¿qué hacía? Iba a Berlín Occidental. ¿Ya? ¿Saben por qué? Porque, chicos, porque acá en Berlín Occidental habían aeropuertos. Ahí está el aeropuerto. Esto parece un ave, pero es un avión, ¿ya? Entonces, de acá tomaban un avión, ¿hacia dónde? Hacia la otra parte de Alemania. Y entonces, Berlín Occidental era una zona que servía para escapar del régimen comunista. ¿Y qué pasó? Que en la zona fronteriza, aquí, ¿ya? Aquí, en los años 60 se construyó un muro que separaba a Berlín. ¿Alguien sabe cómo se llamaba ese famoso muro? ¿Cómo se llama ese famoso muro, chicos? El muro. A ver, ¿qué muro? El muro de
Obviamente, ¿no? Obviamente, el muro de Berlín, claro. Así es. Entonces, todo ese problema del muro de Berlín forma parte de la crisis de Berlín. ¿Para qué se construyó el muro? ¿No? ¿Para qué se construyó el muro de Berlín? Se construyó para evitar la fuga de berlinenses orientales a Berlín Occidental. Con el tiempo, ese muro va a representar el símbolo material de la Guerra Fría. Porque en ninguna parte del mundo, chicos, en ninguna parte del mundo, una ciudad estaba separada por un muro. Es como decir, pues, todos los que están detrás del muro son políticamente, económicamente distintos al resto de la ciudad, el resto de la gente que está en la otra parte de la ciudad. O sea, ¿dónde se ha visto? Pues, ¿no? Porque uno cuando dice, ¿no? Cada país tiene su frontera, ¿no? ¿No? De repente un país puede ser capitalista, el otro comunista, pero estamos hablando de países. Acá estamos hablando de una ciudad. Una ciudad. O sea, obviamente este muro artificial estaba dividiendo dos sistemas, o sea, la población de Berlín estaba dividiendo en dos sistemas antagónicos. Recuerden que eso no había sido construido por la población de Berlín. La población de Berlín no construyó eso, lo hizo el gobierno soviético. Por eso, que para la población de Berlín, el muro significaba una vergüenza. Y por eso se convirtió en toda la Guerra Fría como el símbolo de este periodo, ¿ok? Símbolo de la Guerra Fría. Muy bien, listo. Hay un ítem del prospecto de San Marcos. Hay un ítem que justamente se refiere a esto. Las etapas de la Guerra Fría. ¿Cuántas etapas tuvo la Guerra Fría? Te comento que fueron tres. La primera, Guerra Fría. Luego la segunda etapa, ¿cómo se llamó? La coexistencia pacífica. Allá, ¿quieres volver a tomar la? Ahí está. Te voy a colocar para aquellos que de repente no lo escribieron. El muro de Berlín es el símbolo de la Guerra Fría, ¿está bien? Ya te decía por qué símbolo, porque representaba una división artificial de una ciudad respecto a dos sistemas económicos e ideológicos. Ya, entonces estamos aquí hablando de un ítem del prospecto de San Marcos que se refiere a las etapas de la Guerra Fría. Tenemos la Primera Guerra Fría. Luego habíamos planteado que tras esta Primera Guerra Fría viene la coexistencia pacífica. Y por último tenemos la Segunda Guerra Fría. Ya está, ¿ok? Entonces, nuevamente, ¿eh? Primera Guerra Fría, coexistencia pacífica y la Segunda Guerra Fría. En la Primera Guerra Fría, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar, por ejemplo, esto de aquí, mira, que acabo de mostrarte, esto de acá. ¿Recuerdas? Doctrina Truman, ¿verdad? La doctrina Dayanov, el Plan Marshall. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Te acuerdas? Acá está, mira, el Plan Marshall, el Plan Molotov, la OTAN, el Pacto de Varsovia, ya todos esos avances entre el capitalismo y el socialismo se terminan llamando en la Guerra Fría como la formación del mundo bipolar. Otro evento más de la Primera Guerra Fría, la Guerra de Corea. Profe, ¿la guerra de Corea tiene mucho que ver con el Perú? Claro que sí. A ver, chicos, una pregunta. ¿Qué gobierno se encontraba en el Perú cuando se produjo la guerra de Corea? A ver, ¿qué gobierno aprovechó la guerra de Corea para emprender obras públicas como hospitales, universidades? Incluso, yo ahorita que estoy en la clase, yo ahorita estoy en la uni. Ahorita estoy en la uni. Y este local de la uni
fue cedido por este gobierno que te estoy mencionando. Entonces, ¿a qué gobierno me refiero? No es Ramón Castilla. No es Ramón Castilla. Mira, gobernó 8 años y hasta 8 años. Claro, muy bien, hoy día. Exactamente. ¿Ya? Esa es la guerra de Corea. No se olviden, chicos, que en la guerra de Corea hubo un temor. ¿Qué pasó en la guerra de Corea? Hubo un intento de lanzar una nueva bomba atómica. ¿A dónde se iba a lanzar esa bomba atómica, profe? A Pyongyang. ¿Qué cosa es Pyongyang? ¿Alguien sabe, chicos, qué cosa es Pyongyang? La capital de Corea del Norte. Claro, Corea del Norte, ¿no? Imagínate, los Estados Unidos iban a lanzar una bomba atómica en Corea del Norte. Profe, ¿quién hubiera reaccionado? La Unión Soviética. ¿Y sabes qué? En esos años 50 había otro país que ya era socialista. ¿Cuál es el país, el segundo país socialista de la historia universal? Si el primero fue Rusia, ¿cuál es ese otro país? Muy bien, Tam Ya, China. Y los chinos iban a entrar con todo. Ya, los chinos son radicales en esa época. Y para evitar un enfrentamiento armado, Corea del Norte y Corea del Sur decidieron firmar un armisticio que hasta ahora mantiene a Corea dividida. Luego de ese momento, miren chicos, luego de ese momento terrible, ¿no? Muy, pero muy caliente, que estuvo a punto del mundo entrar a una guerra mundial, viene esta etapa de distensión. Una etapa de relajamiento, ¿eh? Si la anterior etapa era una etapa de tensiones, ¿no? Tensiones internacionales. La segunda etapa es una etapa de distensión. ¿Y gracias a quién se logró eso? A este personaje de aquí, mira. El nuevo dirigente de la Unión Soviética. Ya que Stalin había fallecido, ahora teníamos a Nikita Khrushchev. Y Khrushchev llama a esa política de distensión como el deshielo. ¿Qué cosa es eso, profe? Los soviéticos, en lugar de provocar o atacar a Estados Unidos, van a buscar el diálogo, la negociación, la diplomacia, ¿ya? Pero a pesar de ese ambiente de negociación internacional, en la consistencia, miren chicos, se produjo algo terrible. ¿Te acuerdas el símbolo de la Guerra Fría? ¿Cómo se llamó? ¿Cuál fue el símbolo de la Guerra Fría que se construyó aquí? Claro, muy bien, el muro de Berlín. Pero también aquí ocurrió algo terrible que estuvo a punto de llevar al mundo a la Tercera Guerra Mundial. La crisis de los misiles. Alguien, no sé si ustedes han escuchado eso, ¿no? Hubo un problema en Cuba. ¿No es cierto? Claro, en Cuba. Los soviéticos habían colocado misiles en Cuba, ya que los Estados Unidos habían colocado misiles en Italia y en Turquía, pero apuntando a la Unión Soviética. Entonces, los soviéticos que dijeron, allá, si Estados Unidos me apunta, yo también le apunto. Entonces nos apuntamos, ¿no? Y si nos apuntamos, ¿qué cosa significa eso? Un enfrentamiento directo, ¿sí o no? Un enfrentamiento militar directo, y eso era señal de una eventual guerra mundial. Claro. Y entonces, profe, ¿qué cosa hizo el presidente de Estados Unidos de la época llamado John F. Kennedy? Negoció con Khrushchev. ¿Y cuál fue el acuerdo? Que Estados Unidos retiraba sus misiles de Turquía y Cuba, perdón, de Turquía e Italia, y los soviéticos harían lo mismo en Cuba. Profe, ¿cómo se va a llamar eso, profe? Eso se va a llamar la coexistencia pacífica. Incluso, chicos, Khrushchev le dijo a Kennedy, ¿no? Mira, presidente, mejor compitamos
a ver quién llega primero al espacio. Y por eso que la Guerra Fría se transforma de una guerra militar a una guerra tecnológica. Chicos, ¿quién de los dos inició la carrera espacial? ¿La Unión Soviética o Estados Unidos? Claro, profe, yo me recuerdo, yo recuerdo eso, profe. Antes que envíen a la perra Laika, enviaron un satélite, Sputnik 1. Luego envían a la perra Laika. Luego envían a un cosmonauta, porque allá lo llaman ellos cosmonauta, ¿no? Los norteamericanos lo llaman astronauta. El cosmonauta Yuri. A ver, ¿cómo se llama el primer cosmonauta soviético que dirigió este primer vuelo alrededor de la Tierra por el espacio? Yuri. ¿Alguien conoce ese personaje? Yuri. Así es, Yuri Gagarin. Claro, Yuri Gagarin. Que tiene nombre de un hotel por mi casa. Hay un hotel con ese nombre. Bueno, pues, son casualidades. Ya. Listo. No sé por qué dije eso, jóvenes. Ya. Olvídalo, olvídalo. Es que es conocido, pues, chicos, es conocido. Ya. Listo. No tiene nada de malo, ¿eh? No tiene nada de malo, por acaso. Para dormir, para dormir. Ya. Entonces, luego de todo ese escenario, chicos, también hay que escribir aquí, hay que inscribir aquí una guerra. A ver, si yo te digo la película Rambo 2, Rambo, de los que le gusta películas un poco viejas, ¿eh? A ver, la película Rambo 2 trata de una guerra, ¿ve, chicos? A ver. La guerra de... ¿Qué guerra es esa? La guerra ocurrida allá en el sudeste asiático, Vietnam. Claro, la guerra de Vietnam. No sé por qué la guerra de Vietnam me hace recordar a una canción de los Rolling Stones. Sí, hay una canción bien, bien bacán, ¿no? Vinculada a la guerra de Vietnam. Pain and Black. Claro, es una canción bien fuerte, ¿ah? ¿Eh? Sí. La guerra de Vietnam, ¿ah? ¿Eh? Listo. Luego entramos a la Segunda Guerra Fría. En la Segunda Guerra Fría, llamado como el rebrote, porque se reinician las amenazas entre las superpotencias, y como siempre Estados Unidos va en la vanguardia, ese país termina imponiendo su política agresiva ideológicamente, y algunos señalan que los estadounidenses inician un proyecto. Chicos, ¿ustedes saben cómo se llamó el proyecto de la bomba atómica? A ver, ustedes que han visto la película de repente Oppenheimer, ¿cómo se llamó el proyecto de la bomba atómica? Claro, el proyecto Manhattan. Acá tenemos otro proyecto, el proyecto Star Wars. ¿Cómo, profe? Sí, los soviéticos, los norteamericanos estaban proponiendo un proyecto de llevar la Guerra Fría al espacio. Profesor, es cierto, para explicarte ese tema tienes que quedarte la próxima semana, ¿no? La próxima semana vamos a hablar de eso. Claro. Bien. Por su parte, algo así, Ariana. Ah, mira, Ariana le gusta Star Wars. Bien, ¿eh? Bien, Ariana. Buena. Es una buena película. Sí. Buena. Ya. Pero los soviéticos, decíamos, los soviéticos estaban en una situación crítica. Era la mayor crisis que vivía ese país desde que Lenin lo fundó en 1922. Y aquí vamos a ubicar a un personaje importante de la historia rusa, soviética, Mijaíl Gorbachov, quien propuso reformas para salvar el socialismo, pero terminó siendo un rotundo fracaso. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Pero quiero que entiendas estas tres etapas, ¿ya? La Primera Guerra Fría, etapa de tensiones. La Segunda Guerra Fría, o perdón, la coexistencia pacífica, periodo de distensión, o llamado también como el deshielo, el deshielo. Y la Segunda Guerra Fría, llamado el periodo de rebrote, que marcó el fin de la Guerra Fría
y también de la Unión Soviética. ¿Está bien? Chicos, vamos a hacer una pequeña pausa de unos minutos para venir con la segunda y última parte de la clase, ¿te parece? Sí, hacemos una pequeña pausita en unos minutos y volvemos con la, mira, con el tema Revolución China. Justo ese tema también alguna vez Samargo se vino preguntando. ¿Ya? Listo, listo. Entonces venimos, unos, regresamos en unos 5 minutos. Listo, chicos. 5 minutos entonces.
A ver, retomamos entonces, retomamos. ¿Me escuchan? ¿Todo bien? ¿Se escucha? Hola, hola, ¿todo bien? A ver, mándame un mensajito, un mensajito si se escucha bien la mi voz. ¿Todo bien se escucha, chicos? Ya, genial. Gracias, gracias por el apoyo. Bien, vamos ahora con otro tema. A ver, acá vamos a presentar. Listo. A ver. Ya, empezamos aquí. Mira, como habíamos señalado hace un instante, hace un rato, China se transformó durante la Guerra Fría en la segunda, en el segundo país socialista del siglo XX. ¿Ya? Y incluso hoy, cuando hablamos de China, estamos hablando pues de una potencia de primer orden, ¿no? Una potencia que incluso está a la altura de Estados Unidos, ¿no? Puede competir con cualquier país del planeta, incluso hasta superarlo, ¿no? Pero ¿cómo China llegó a ese nivel, ese extremo? Para explicar eso tenemos que remontarnos al proceso que cambia su historia para siempre, ¿no? Este proceso marca un antes y un después de China. Nos referimos a la Revolución China, ¿ya? Esta revolución es una de las más largas del siglo XX. Comenzó en 1910 y terminó en 1976. Ustedes se dan cuenta, estamos hablando de 66 años de revolución. Ahora, una de las causas políticas más importantes para la Revolución China es que hasta 1910 China estaba gobernada por un imperio decadente, un imperio despótico, ya que el emperador chino era considerado una divinidad en la tierra. Nos referimos a la dinastía Manchú o dinastía Qing. Incluso, mira, en el año de la revolución que comienza en el 10, China tenía este emperador que se le va a terminar conociendo como el último emperador. ¿Cuál era su nombre? Puyi. Puyi, aunque para sorpresa de muchos, no era una persona, pues no era adulto, era un niño. ¿Y eso debido a qué? Debido a que hasta esta época, los que realmente gobernaban China eran los terratenientes del país. Eran ellos algo así como señores feudales, que además tenían el control de las Fuerzas Armadas en China. Y como prácticamente para ellos su interés principal se centraba en el control de tierras, ellos habían permitido que a lo largo del siglo XIX las potencias imperialistas tomaran el control del país, siendo el primer país imperialista que convierte a China en su mercado el Imperio Británico, a partir de una guerra. Sí, de repente han escuchado ustedes esta guerra, la guerra del opio. ¿Ya? Para China, la guerra del opio fue el inicio de su dominación extranjera. ¿Ya? Entonces los británicos, más adelante los franceses, los alemanes y hasta los estadounidenses van a transformar a China en una sucursal de sus empresas. O sea, van a llevar productos a China, lo van a convertir en un mercado consumidor, ¿no? Donde claramente se aprecia, se observa ahí una relación de asimetría entre la burguesía extranjera y el gobierno chino. Por otro lado, había también una fuerte explotación del campesinado chino. ¿Quiénes explotaban al campesino? Estos de acá, los terratenientes. ¿Ya? Y por supuesto también China se verá influenciada por el triunfo de la revolución socialista en Rusia. ¿De acuerdo? Entonces, chicos, la revolución va a tener
dos etapas importantes. El punto de cambio es 1949. ¿Ya? Vamos a tener al inicio una etapa de tipo nacionalista. Nacionalista. Y una segunda etapa socialista. Ahí está. Ahora, en 1910, 1911, se inicia la revolución cuando el médico chino Sun Yat-sen, líder de esta primera fase, derroca a Puyi e instaura la República de Nankín. Bueno, que era una república de carácter nacionalista, ¿ya? Nacionalista. ¿Qué significa, profe, nacionalista? Que el Estado busca el control de los recursos naturales, ¿ya? Y por eso que en Sun Yat-sen se va a terminar formando un partido llamado así, el KMT. ¿Qué cosa era el KMT, profe? Se le llamaba así, el Kuomintang. El Kuomintang. ¿Ya? Un poquito haciendo traducción de estas palabras. El Kuomintang significaba Kuo, partido, Min, nacional, Tang, del pueblo. ¿Ya? Y en ese partido, los líderes que eran nacionalistas terminan dándole más prioridad a las reformas políticas como nuevas elecciones, un congreso, una nueva constitución, pero no ponen en relevancia el tema referente a la reforma agraria. Profe, ¿qué cosa es eso? Es la distribución de tierras para los campesinos. Recuerda que en China los campesinos son la mayoría del país y además son muy pobres. Y entonces dentro del partido Kuomintang va apareciendo, chicos, un grupo que se va a terminar convirtiendo en opositor. ¿Quiénes? Los comunistas. ¿Y quién fue el líder de los comunistas? Su nombre. A ver cómo se llamó el líder. Justo mira que lo tengo. Ahí está. ¿Alguien más o menos ubica quién es este personaje de aquí? ¿Alguien sabe cómo se llama ese chino comunista? Importante personaje de la Revolución China, a ver, alguien sabe. Muy bien, claro, él es Mao Zedong. Mao Zedong, claro. Mao Zedong, así es. Y obviamente los chinos, como no se ponen de acuerdo, terminan enfrentándose en una guerra civil, terrible guerra civil, ¿verdad? Y para mala suerte los chinos, Japón invade China. ¿Qué hacen los chinos, chicos, al ver que tienen un enemigo más poderoso? ¿Eh? ¿Se siguen enfrentando o se unen contra Japón? A ver, si tú fueras muy, pero muy nacionalista, muy chino nacionalista, ¿qué harías con tu enemigo comunista? Te unes a él. Y gracias a esa alianza comunista nacionalista, los japoneses son derrotados. Claro. Tras esa derrota de Japón, los chinos vuelven otra vez a dividirse. Pero esta vez el triunfo le correspondió al ejército rojo de Mao Zedong. Y en el 49, Mao proclama el nacimiento de la República Popular de China. Así es, esa China que tú hoy día, pues, de repente la recuerdas cuando ves tu zapatilla, tu ropa, hecho en China, ya, esa República Popular de China. Profe, profe, ¿qué pasó con los nacionalistas? ¿Qué pasó con ellos, profe? Bueno, los nacionalistas se fueron de China y fundaron otro país distinto al país, a China comunista. Los nacionalistas, chicos, ¿qué cosa fundaron? Fundaron la República Nacional de China. ¿En dónde, profe? ¿En qué isla? Taiwán. Claro. Por eso que hoy nosotros tenemos dos chinos, una China, digamos, comunista, políticamente hablando, y una China nacionalista o capitalista nacional. ¿Ya? Ahí está. Recuerda que San Marcos en el último examen preguntó,
¿Cuál es la relación entre China y Taiwán en los tiempos presentes? Ya, no te voy a responder esa pregunta porque ese tema lo vamos a ver en la última semana, la semana 20. Tenemos un temita de esto, ¿eh? ¿Cómo se llama el temita sobre esto? Despertar de Asia. Así que no te pierdas la última semana, ¿está bien? Listo, seguimos por aquí, chicos. Seguimos. Acá tengo creo un videito, a ver, déjame mostrarte, por favor. Ya. ¿Puedes escuchar? ¿Se escucha? A ver, sonido. El 16 de mayo de mil. ¿Sí? Ya, ahí va. Mira, antes de mostrarte el videito, quiero plantearte algunas ideas previas. Cuando Mao llega al poder, Mao despliega una serie de acciones como el Gran Salto Adelante, que era el proyecto de transformar a China en una potencia industrial, fracasó. Luego los chinos se separan de la Unión Soviética, no se ponen de acuerdo en ciertas ideas. Por eso que hablamos nosotros de dos socialismos, un socialismo chino y un socialismo soviético. Profe, ¿en qué punto no se ponen de acuerdo? Es que los soviéticos ya no querían una tercera guerra mundial. Los chinos sí lo querían. Profe, ¿por qué los soviéticos no querían una segunda, una tercera guerra mundial? Te lo respondo aquí. Porque en la URSS estaban ellos en esa etapa, la coexistencia pacífica. ¿Correcto? Entonces los chinos rompen con los soviéticos y en China comienza a surgir, chicos, una serie de críticas a Mao porque decían esto: China ya no puede ser un país comunista. China tiene que volver al capitalismo. El capitalismo es mejor. Entonces Mao preocupado y para evitar que el capitalismo retorne a China, Mao hace esto, mira. Perdón, plantea la llamada revolución cultural. ¿Qué cosa fue la revolución cultural? Ahora sí, te muestro el video. Te muestro el video. Ahí va. El 16 de mayo de 1966, el Partido Comunista de China promulgó una directiva. Inicia la revolución cultural. Exhorta a hacer una purga de las influencias capitalistas y del pensamiento burgués en el gobierno, la enseñanza, los medios y el arte. El gran culto a la personalidad de Mao está en el centro de la revolución. Mientras que los opositores son destituidos, la esposa de Mao, Jiang Qing, y sus colaboradores más cercanos son nombrados a puestos importantes. La lectura de las citas del libro rojo de Mao se hace obligatoria. Con lemas como corregir las ideas equivocadas, las citas se convierten en la vara con que se mide la lucha revolucionaria. Una organización juvenil llamada Los Guardias Rojos aparece por todo el país predicando las enseñanzas de Mao. Los Guardias Rojos viajan por todo el país aniquilando las viejas tradiciones y destruyendo gran parte de la herencia cultural. Dan inicio a interrogaciones, humillación y golpizas a los maestros, intelectuales y a los enemigos del Estado. 16 millones de jóvenes son enviados al campo para ser reeducados y hacer trabajo físico. Decenas de miles de funcionarios son acusados de ser traidores, contrarrevolucionarios y títeres del capitalismo. Expulsan del partido al presidente Liu Shaoqi, quien muere en el abandono. El mariscal Lin Biao, nombrado como sucesor de Mao, huye del país, pero muere en un accidente de avión en Mongolia. La mujer de Mao y sus colaboradores más cercanos forman lo que se conocerá como la banda de los cuatro. Promueven su agenda izquierdista por encima de las voces más moderadas del partido. En septiembre de 1976 muere Mao Zedong. Arrestan a la banda de los cuatro y frenan su plan de controlar el país. Esto marca el fin de la revolución cultural. Ya, chicos, y eso también marca el fin de la revolución china. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa fue esto de la revolución cultural que alguna vez San Marcos hizo una pregunta de examen de admisión? Sería, chicos, de acuerdo a lo que viste, ¿una etapa moderada de la revolución o una etapa radical de la revolución china?
A ver, ¿qué sería la revolución cultural? ¿Una etapa moderada o radical de la revolución china? Claro, es una etapa radical. Lo que decía Mao era una verdad indiscutible, prácticamente un dogma. Mao era admirado por muchos comunistas en el mundo. Y en el Perú, ¿qué partido político conocido va a ser influenciado por la revolución cultural? ¿Qué partido político en el Perú fue influenciado por la revolución cultural china? Muy bien, excelente, bien, chicos, ¿eh? El Partido Comunista del Perú. Sendero Luminoso, así es. Ya, seguramente ya el profe te habrá comunicado, te habrá mencionado que Sendero utilizó algunas estrategias de la revolución china. Por ejemplo, la famosa estrategia de tomar el poder desde el campo a la ciudad. Justamente, Daniel Guzmán viaja a China y él ve todo eso, chicos. Y cuando él vuelve al Perú, sigue el ejemplo de la revolución cultural. Y si tú vieses en el videíto, Mao utilizaba mucho las banderas, ¿no? Los símbolos. Igualmente que Sendero utilizaba eso cuando comenzó su conflicto contra el Estado Perú en los 80 y 90, ¿ya? Muy bien, jóvenes, muy bien, ¿ah? ¿Eh? Listo, ahora sí. Vamos ahora a pasar a la guerra de Corea. ¿La guerra de K-pop, profe? Sí, la guerra de los K-pop. Los abuelitos de K-pop pelearon por aquí, ¿ah? ¿Eh? Por acaso. ¿Qué pasó con Corea, chicos? En la conferencia de Potsdam, Corea quedó dividida en dos zonas. Corea del Sur, bajo la órbita norteamericana, y Corea del Norte, bajo la órbita soviética. Estaban separados por el paralelo 38, latitud norte de la Tierra, y la guerra va a comenzar, va a tener una causa. ¿Cuál fue la causa de la guerra de Corea? El interés de Corea del Norte de unificar la península, pero bajo un solo modelo. ¿Qué modelo? El modelo socialista. Uy, chicos, apenas el socialismo avanzaba un centímetro, eso era motivo para quién, para que Estados Unidos intervenga, ¿no? Con el pretexto de llevar la democracia, ¿no? Estados Unidos interviene, claro, interviene para evitar el avance comunista en la región. La cosa se puso bastante candente, bastante tensa, cuando el gobierno de Estados Unidos, ¿te acuerdas que te comentaba?, quiso lanzar una bomba atómica en Corea del Norte, para lo cual el gobierno estadounidense luego retrocede en su postura y con el gobierno de Corea del Norte decide aceptar o se decide firmar el armisticio de Panmunjom de 1953. ¿Ok? Consecuencia, chicos, bueno, murió mucha gente en el conflicto. Hasta ahora es un foco de tensión permanente. Por eso que Corea, chicos, Corea del Sur, tiene uno de los ejércitos más reforzados del mundo. ¿En qué sentido? En que permanentemente se instaura un servicio militar obligatorio, ¿sí? Si ustedes han visto, chicos, sus actores de cine, de series de televisión, sus cantantes también, ¿no, chicos? Sus deportistas, todos tienen que ir al servicio militar. Claro. Igualmente también China. Como entra la guerra de Corea, aquí comienza la influencia de la China comunista en el sudeste asiático. Y por supuesto, para evitar que el comunismo pueda llegar a otras regiones, Estados Unidos establece su cordón sanitario. ¿A qué se le llamaba el cordón sanitario? A una serie de países que estaban aliados a Estados Unidos y que servirían como una especie de muro de contención para alejarlos de influencia comunista. ¿Ya? Ahí está. Esa es la guerra de Corea.
Bien, veamos acá un pequeño video de la guerra de Corea. Mire por acá, por favor. Dos días después de la bomba atómica sobre Hiroshima en 1945, la URSS declaró la guerra a Japón e invadió Corea, que desde 1910 estaba bajo el dominio del Imperio japonés. Los soviéticos tomaron el control de la parte norte de la península, mientras el ejército estadounidense desembarcaba en el sur de Corea para evitar que todo el país cayera en manos soviéticas. Así como había pasado con Alemania, las dos potencias definieron sus zonas de influencia, separadas por una línea de división alrededor del paralelo 38. En 1948, sin embargo, esas dos zonas se convirtieron en territorios gobernados de forma independiente. En el sur se constituyó la Primera República de Corea, que quedó bajo la órbita de Estados Unidos. Su presidente era Syngman Rhee, un político conservador y nacionalista. En el norte, en cambio, nació la República Popular Democrática de Corea, de orientación comunista y liderada por Kim Il-sung. Cada uno de estos dos estados reclamaba soberanía sobre toda Corea y la tensión fue escalando. El 25 de junio de 1950, las tropas de Corea del Norte cruzaron el paralelo 38 e invadieron el sur de la península. Con el apoyo de Stalin, el ataque de Kim Il-sung tomó por sorpresa a la comunidad internacional y a Corea del Sur, que tuvo que replegar sus fuerzas militares. Pero entonces Estados Unidos decidió intervenir. Hay que recordar que el mundo se encontraba en plena Guerra Fría entre el occidente capitalista y el este comunista. La República Popular China, proclamada por Mao Zedong en el 49, se convirtió pronto en un gran aliado de Corea del Norte y lo sigue siendo aún hoy. El presidente estadounidense de aquel momento, Harry Truman, quería evitar cualquier intento de expansión del comunismo, como ocurrió luego en Cuba y Vietnam. A Truman le preocupaba que si el comunismo conseguía dominar Corea, el siguiente país en caer sería Japón. Ya, a ver chicos, en el video el narrador nos dice que Estados Unidos tenía miedo de que el comunismo se expanda. A ver, ¿ustedes recuerdan cómo se llamaba esa doctrina que buscaba contener al comunismo? A ver, hicimos iniciar la clase. Eso, bien, Angelina, bien, la doctrina Truman. Por eso, chicos, por eso, la Guerra Fría en Corea se convierte entonces ¿en qué? En el primer escenario de la Guerra Fría, pero en Asia. ¿Ya? En Asia. Ahí está, esa es la Guerra de Corea, ¿ya? El primer conflicto bélico en Asia. ¿Bien? Listo, muy bien. Seguimos, chicos, seguimos. Y luego vamos de la coreana, nos vamos a la rica cubana. Vámonos con la cubana. Bueno, Cuba, hasta 1959, era una región, una isla, pues tú sabes que es una isla caribeña, donde se produce bastante tabaco, bastante azúcar. Era un dominio norteamericano, ¿no? Pero en 1959, el gobierno cubano, al mando de este, vamos a llamarle, régimen dictatorial o autoritario de Fulgencio Batista, ya que había llevado al país pues a altos niveles de corrupción y obviamente altos niveles de violencia, ¿no? Autoritarismo, en el sentido que no permitía pues la libertad de prensa, ¿no? La presencia de partidos políticos que compitan contra este gobierno. Porque Batista, pues chicos, convocaba elecciones, se presentaba él y ganaba las elecciones, ¿no? Era lo que hacían los gobiernos militares de los años 50. En el Perú, el que hizo esto, por ejemplo, fue Odría, ¿recuerdan? Y entonces, esta situación de la crisis del régimen político de Batista, sumado a la miseria del pueblo cubano, y cuando digo miseria, no me estoy refiriendo solamente a la miseria económica, donde la gente no tiene pues este poder adquisitivo para comer, me refiero a la miseria moral, ¿correcto? ¿En qué sentido? Bueno, Cuba era pues considerado un país donde se hacían lavados de activos, ¿no? Venta de armamento, tráfico, en fin. Y todo ello conllevó, junto a la presencia de un movimiento nacionalista, al mando de quién, ¿ah? A ver, chicos.
¿Quién creen ustedes que es este personaje que vemos acá en la fotografía? A ver, ¿quién es? Este hombre de barba grande. Le decían el barbudo, los barbudos, porque en los años 60, chicos, estaba de moda la barba grande, ¿eh? Ustedes ven, pues, los artistas de cine, ¿no? Los cantantes, ¿verdad? Etcétera, pues tenían el modo barba grande, ¿no? Claro, este es Fidel Castro. ¿Ya? Y entonces en 1956, 53, discúlpame, Castro inicia la revolución en un evento que se llamó el asalto. El asalto al cuartel Moncada. ¿Qué cosa es ese cuartel? El cuartel Moncada era un cuartel muy cerca a La Habana. Todo cuartel, pues chicos, ustedes saben, tienen armas, ¿no? Un grupo de rebeldes liderados por Castro toman el cuartel, ¿cierto? Mira, ya está. El 26 de julio, bueno, fracasaron. Muchos de sus compañeros fueron fusilados, fueron también encarcelados. Pero Castro logró absolverse, como él decía, y trasladarse a México, donde encontró asilo político. Y en México, Castro se encontraría ahí con el famoso médico argentino que le llamaban el Che. ¿Cuál es el nombre del Che? ¿Alguien sabe cuál es el nombre del Che? Le decían el Che porque, bueno, era argentino. Claro, Guevara. Guevara. Ernesto Guevara. Ajá. Y con ellos dos, junto a un grupo de rebeldes, vuelven a Cuba en 1956 y se internan en la Sierra Maestra. Para que más o menos entiendas, la Sierra Maestra en Cuba es como, a ver, como Chanchamayo, como Satipo, Oxapampa. Entonces, si te digo que es parecido a Chanchamayo, Satipo, Oxapampa, te puedo decir que Sierra Maestra es como la selva o la sierra, realmente. Claro, la selva. La selva alta, bueno, la selva en todo caso, nuestra selva alta, ¿no? Claro, ellos llaman, allá en Cuba le llaman el monte, ¿no? Y Castro, chicos, usa una forma de guerra que en América Latina sí ya se había practicado, incluso en el Perú había un líder indígena que también usa este tipo de guerra, se llama guerra de guerrillas. La guerra de guerrillas es una guerra que tiene un éxito tremendo en la zona amazónica. Claro, muy bien, Adriana. Juan Santos Atahualpa, bien, bien, bien. Y con ese ejército guerrillero, Castro logra en 1959, el 1 de enero, mira, justo en Año Nuevo, tomar el poder en La Habana. Batista es expulsado, se va obviamente a gozar de sus millones de dólares en Estados Unidos. Como dije, era una alta corrupción. Y Castro toma el poder. Y una vez en el poder, los cubanos, mire lo que va a pasar, comienzan a hacer esto: una serie de expropiaciones. Expropiaciones a propiedades de Estados Unidos, chicos. Profe, ¿qué propiedades tenían los norteamericanos en Cuba? Bueno, tenían, por ejemplo, tierras, bancos, hoteles, ¿sí? Fábricas. Por ejemplo, hay una fábrica norteamericana en Cuba que se encargaba de hacer jabones, la fábrica Palmolive.
la fábrica Colinos, que ustedes saben que esas fábricas, esos productos son hechos por una marca, la marca Procter & Gamble, ¿no? Procter & Gamble, claro. Estaba también, por ejemplo, chicos, la marca de tragos Johnnie Walker. Los norteamericanos en Cuba habían hecho pues un montón de billete y todas esas propiedades, el gobierno de Castro lo expropia. Lo expropia. Y obviamente los gringos, los norteamericanos, chicos, ¿qué hacen? Uno, expulsan a Cuba de la OEA. Dos, bloquean la isla. Y tercero, el gobierno norteamericano envía un ejército para invadir Cuba y sacar del poder a Castro. Esto hasta ahora continúa, chicos. Cuba no es parte de la OEA hasta ahora. El bloqueo sobre la isla todavía continúa hasta ahora. Pero el intento de invadir Cuba termina siendo un rotundo fracaso. F. ¿Sí? Es por eso que el gobierno de Fidel Castro decide acercarse ¿a quién? A ver, si Estados Unidos me está atacando, me está arrinconando, ¿yo a quién le pido ayuda si soy Fidel Castro? Recuerda que estamos en el contexto de la Guerra Fría. ¿Quién le pide? Muy bien, le pido ayuda a la Unión Soviética. Y yo viajo, mira, Castro viaja a la Unión Soviética. Ahí está, mira. Y se encuentra con, acá está Castro, con Nikita Khrushchev. Y Khrushchev le dice a Castro, mira, camarada, camarada Castro, así se dicen ellos, ¿no? Yo te voy a comprar todo el azúcar que ustedes tengan, todo el azúcar. Y Castro le dice, pues gracias, chico, vamos a vender todo el azúcar, todos los mejores cigarros para los soviéticos. Ya, muy bien. Pero una cosita, Fidel Castro, préstame tu isla, préstame tu isla, porque quiero colocar unos misiles, quiero colocar unos misiles nada más, unos cuantos misiles, acá está, unos cuantos misiles nada más. ¿Hacia dónde quieres poner tus misiles? Dice Castro, hacia Estados Unidos, porque ellos también me están atacando desde, me están queriendo atacar desde Turquía e Italia. Entonces, chicos, nunca antes se había producido este evento tan tenso, ¿no, chicos? Incluso un avión norteamericano detecta esas bases en la isla de Cuba. Estados Unidos impone un bloqueo militar a la isla, sumado al que ya había impuesto el bloqueo comercial, ¿sí? ¿Ven? Ahora, profe, estamos llegando a un momento de alta tensión que iba a desencadenar la Tercera Guerra Mundial. Pero, a ver, recuerden, chicos, ¿cómo se llamó ese evento que estuvo a punto de llevar al mundo a la Tercera Guerra Mundial? ¿Cómo se llama ese acontecimiento, chicos? Muy bien, ahí está, miren. Claro, la crisis de los misiles. Profe, al final, ¿cómo quedó el tema? Bueno, los soviéticos salieron ganando en parte, lograron que Estados Unidos retire sus bases militares, sus misiles en Turquía. Estados Unidos se compromete a no invadir Cuba, hasta ahora se han comprometido y lo han aceptado. Y para evitar que hayan esta suerte de desentendimiento entre los soviéticos y norteamericanos, se decide crear un llamado teléfono rojo. ¿Es eso, profe? Dicen que era un teléfono que conectaba Washington con Moscú, para que los líderes se pongan de acuerdo y eviten entrar a un escenario de máxima tensión. Chicos, Fidel Castro termina todo esto, chicos, rompe con el Che Guevara. Dicen pues que el Che Guevara quería que ocurriera pues la Tercera Guerra Mundial. Y como ya no se llevaban tan bien, en cierta forma, Castro y Guevara, el Che Guevara se retira a América Latina, entra a Bolivia para continuar, ¿qué cosa? Expandiendo el comunismo en América Latina. ¿Ya? Recuerden, pues, chicos, cuando los estadounidenses se enteran que Cuba está detrás de la expansión del comunismo en América Latina, ¿cómo responde Estados Unidos ante eso? El presidente John F. Kennedy, para combatir la influencia de la Revolución Cubana, ¿qué es lo que hace? Antes del Plan Cóndor, amigos y amigas, uy, ¿qué pasó acá?
antes del Plan Cóndor, el primer plan se planteó en los años 60. Y eso fue una pregunta de San Marcos. Los norteamericanos elaboraron un plan, chicos. Se llamó así, la alianza, ¿qué alianza? Para el progreso. Era un plan norteamericano para ayudar a América Latina y evitar que caiga en manos del comunismo. Ajá, muy bien, Jesús, sí. Consistió en apoyar económicamente a América Latina y los gringos le decían a los gobiernos de la América Latina, miren, países de Latinoamérica, inviertan estos dólares en su economía, por favor. Inviértalo en educación, salud, carreteras. Pero hagan algo, por favor. Oh my God. Ese dinero, inviértalo en la reforma agraria. Y los gringos querían que los gobiernos de Latinoamérica hagan la reforma agraria, chicos. Porque si no hubiera ocurrido eso, los campesinos de América Latina, ¿verdad?, que hubieran apoyado a estos rebeldes comunistas, ¿verdad? Eso es lo que es la Alianza para el Progreso, ¿sí? Listo, chicos. Bueno, el tema siguiente, ya para ir terminando, es el fin de los imperios coloniales, lo que vamos a estar ya llamando la descolonización. San Marcos preguntó en una ocasión, ¿qué continentes se independizaron de los imperios europeos? ¿Qué continentes se independizaron de los imperios europeos, chicos? De los imperios europeos. ¿Qué continentes? Ah, obviamente África, pero antes de África es el continente asiático. ¿Ya? Ahí está, muy bien. Causas. Debilitamiento de las potencias europeas, la aparición de movimientos nacionalistas, ¿de acuerdo? La presión de Estados Unidos y la Unión Soviética, que desde la ONU condenaban el imperialismo, y la independencia de estas colonias va a tener dos etapas. La primera ocurrirá en Asia. Y la segunda en África. ¿Está bien? En el caso de Asia, vamos a contar con algunos ejemplos, como el de la India. También por ahí de repente Birmania, Ceilán. También agreguemos la región de Indochina. Por ejemplo, India se independizó de los británicos y como consecuencia, la India fue dividida en dos zonas. Pakistán, Bangladesh y la misma India. ¿Quién dirigió esta independencia de la India? Un personaje llamado Mahatma Gandhi. En el caso Indochina, el que lidera esta independencia va a terminar siendo llamado Ho Chi Minh. Ho Chi Minh. ¿Ya? Primero ellos, los indochinos. Profe, Indochina, ¿qué es hoy día? Bueno, Indochina, chicos, era antes Vietnam, Laos y Camboya. Y esos tres territorios derrotan a Francia, que había colonizado Indochina. Profe, ¿qué interés tenía Francia en Indochina? Chicos, en Indochina hay caucho. Y por eso que en Francia había una empresa gigante. No sé si ustedes han escuchado la empresa Michelin. Michelin es una empresa de llantas. Y ya pues los franceses fueron vencidos. Se firma el Acuerdo de Ginebra, en donde se parte Indochina en Laos y Camboya. Y Vietnam queda partido en dos zonas, Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. ¿Ya? Vietnam del Norte va a ser influenciada por el comunismo soviético y Vietnam del Sur con el tiempo será influenciada por Estados Unidos. Los vietnamitas comunistas no querían que Estados Unidos esté en Vietnam del Sur.
Oso que luego de eso estalló una guerra en Vietnam, llamada justamente como nosotros conocemos, la Guerra de Vietnam. ¿Quién ganó esa guerra de Vietnam? ¿Los vietnamitas o los Estados Unidos? Obviamente la guerra la ganan los vietnamitas. Derrota de Estados Unidos, chicos. La primera potencia mundial derrotada en una guerra. Claro. ¿Y por qué fue vencida Estados Unidos? Bueno, uno, porque había una crítica de la población norteamericana, sobre todo los jóvenes, los hippies, ¿verdad? Los hippies. Y dos, también, pues, chicos, porque los vietnamitas resistieron hasta el final, ¿no? Eran muy tenaces, ¿no? La tenacidad de Vietnam fue una de las claves para su triunfo final, ¿no? Claro, aprendamos un poco de Vietnam, ¿no, chicos? ¿En qué sentido? Resistir hasta el final, ¿no? Resistir hasta el final. Claro que sí. ¿Ya? Bueno, chicos, entonces, hasta aquí vamos a llegar. Ya la próxima semana estaremos presentando qué pasó con estas colonias africanas. Y qué pasó finalmente con todas ellas. Y asimismo también vamos a ir compartiendo algunos videos, como el caso de la guerra de Vietnam, que hace rato te comenté, me hizo recordar esta canción, ¿no? La guerra de Vietnam fue un... De los Rolling Stones, que íbamos a ver un momento eso, ¿ya? Bien, chicos, entonces hasta aquí llegamos. La próxima tenemos el final de la Guerra Fría y también al inicio de la clase vamos a resolver el material, ¿sí? Vayan marcando sus claves. Y nos vemos la próxima semana, chicos. Gracias por la atención y la paciencia. Un gran abrazo para todos. Muchas gracias, chicos. Nos vemos en otra ocasión, ¿ya? Listo, chicos. Gracias. Nos vemos, nos vemos. Buen sábado para todos, chicos. Cuídense mucho.